La Paula. Hola. Hola, escalón. Sí, y la gente importante sale ahí. Ah, sí, ahí debe ser. Otro gallo no es importante, no sale. Está lleno de gente, bueno. ¿Qué lástima? ¿Cuál es? Aníbal. Sí. Se le tiran todos. Hola, ya. Bindi, Bindi, Bindi. Sale Bindi, sale Bindi. La idea de juntarnos esta tarde es para saludar a Lavi y la Yaya, ¿no es cierto? Saludarlos en este importante día para ellos, que es el aniversario número 65 de casados. Y vamos a pedir a Dios que nos acompañe en este momento, y especialmente a ellos, que les ha dado una vida tan larga como matrimonio, como pareja, pidiendo para que nos sigan acompañando por muchos años más. Yo tengo confianza en eso. Hace unos meses atrás celebré un aniversario número 75, así que todavía podemos juntarnos, ojalá Dios quiera, en unos 10 años más para celebrar con ellos. Sigamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a escuchar la palabra de Dios tomada del evangelista Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya han pasado varios años, bastantes años, han quedado atrás,
de aquel día de verano del año 1926, verano en el hemisferio, en Europa, ¿no es cierto?, donde se casaron los abuelos, en España. Y desde esa tarde, que suponemos, en la cual ellos contrayeron matrimonio, en la iglesia de San Martín de Casada de la Selva. Y el padre Carlos los casó, un sacerdote joven en esa época, en el altar del Carmen, en el cual yo también estuve celebrando misa cuando fui a España. Y han pasado mucha agua bajo el puente. Y hoy día los tenemos acá con 65 años de casado. Yo les preguntaba a la Abby y a la Yaya, tuve una entrevista con ellos en la mañana, y les preguntaba una pregunta que me hago yo y que todos ustedes estarán haciendo. ¿Cómo lo hacen o cómo hace una pareja para llegar a 65 años de casado? Entonces el Abby me dijo, hay que tener, y escuchen bien, muchos sesos. Muchos sesos. ¿Cómo es eso? Sí, hay que pensar mucho las cosas que uno va a hacer y tener mucha comprensión. Yo creo que esto es lo fundamental. Hoy día el Evangelio que leíamos decía, permanezcan en mi amor. Para permanecer en el amor del Señor y en el amor que hay en una pareja, hay que tener, ¿no es cierto?, mucha tranquilidad, hay que aprender a comprenderse. Y el Abby y la Yaya han tenido que aprender a comprenderse. No es algo que nació espontáneamente. Y han pasado por momentos difíciles, como cualquier pareja. Tal vez algunos de ustedes lo sabrán, que cuando la Yaya y el Abby estaban en la ceremonia de matrimonio, iba la mamá del Abby, la señora Luisa Burset, del brazo de su hijo, y ella iba llorando, ¿no es cierto?, haciendo todo un drama porque el hijo se le iba de la casa y se iba a casar. Y la Yaya ya estaba un poco inquieta. Entonces le decía, bueno, ya, si quieres, paremos la cosa acá y ándale con tu mamá. Entonces la mamá le dijo, no, no te preocupes, sigamos nomás para adelante. Claro, la mamá, una señora que tal vez algunos de ustedes no saben, había quedado viuda muy joven, y el Abby, hijo único también, era como el soporte de la familia. Entonces, ahí también el papá del Abby, don Juan Morel Morel, murió en el África, en 35 años. El papá no murió en el África, eso fue el papá del Abby. Sí. Yeah. Don Juan Morel y la señora María Mirkamps también estaban acompañando esa tarde en la ceremonia. Permanezcan en mi amor, nos dice el Señor. Ellos han permanecido a través de todos estos años, entonces, en ese amor que se han profesado. Los papás del Abby, también, sobre todo la mamá, diríamos en este caso, tuvo que ir a vivir a la casa de que estaban formando ellos, el hogar, junto con el abuelo. Y también eso habrá sido bastante difícil, me imagino, para la Yaya, haber tenido que soportar esa situación. Yo sé que la suegra de la Yaya también estaba enferma del pulmón y tuvo que sufrir toda una situación difícil en los primeros años. Y no llevaban ni 10 años de casado cuando a Abby una vez lo llaman porque había comenzado la guerra civil, estaba terminando ya los últimos 3 años, lo llaman para prestar servicio. Y la Yaya, con mucho dolor en su corazón, sospecha lo peor. Sospecha que él se va a ir y no va a volver nunca más, como a tantos y a tantos que murieron en esa batalla. Pero felizmente vuelve, pero la guerra ha dejado sus consecuencias. Ha dejado consecuencias terribles en ellos, que han perdido todo lo que tienen, lo que han podido juntar en la familia, todos sus bienes, y han quedado con lo mínimo. Y a una avanzada edad deciden emigrar, deciden irse a otro país y comenzar todo de nuevo. Un desafío muy grande, un desafío tremendo para una pareja, ya el Abby con 38 años, la Yaya un poco menos, vienen a un país totalmente distinto, la misma lengua pero otro país. Y con una situación también económica no holgada, sino un poco difícil. Creo que eso como pareja también los tiene que haber cuestionado profundamente y los tiene que haber afiatado mucho más.
Han pasado ya 52 años de que ustedes están en este país y el fruto de los esfuerzos de ustedes, lo bueno y lo malo que hayan podido hacer, somos el resultado, los que estamos acá presentes y que hoy día venimos a acompañarlos con mucho cariño. Pienso que ustedes, con su permanencia en el amor, con su perseverancia, nos han ayudado también a nosotros a permanecer fieles. Que el testimonio que ustedes nos están dando ahora sirva también para cada uno de nosotros en los conflictos de nuestra vida. Que así sea. Y vamos a hacer un par de oraciones por ellos y a cada una de nuestras intenciones vamos a decir: escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Santo, que eres llamado fiel y que pides y premias la observancia de tu alianza, llena de tus bendiciones a estos servidores tuyos, Joaquín y Matilde, que recuerdan el aniversario número 65 de su matrimonio. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tú que en tu providencia dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana, que llevas a tus fieles a participar del misterio de Cristo, haz que Joaquín y Matilde, el Ávila y Aya, aceptando serenamente lo próspero y lo adverso, sigan esforzándose por unirse al Señor y vivir solo para Él. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tú que quisiste que el matrimonio fuera modelo de vida cristiana, haz que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio de amor de tu Hijo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recordemos de forma especial esta oración a los padres del Ave, a los padres de la Yaya, que el Señor los tenga junto a sí, y que también por medio de esta presencia de ellos, tal vez en medio de nosotros, en forma simbólica, nos ayuden también a unirnos más como familia. Por esto roguemos al Señor. Escuchan, Señor. En este momento vamos a hacer la bendición sobre estos novios. ¿Tengo que pararme? Bueno, párate. Toño. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. También te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus servidores Joaquín y Matilde, para que fuera imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia. Renueva constantemente su alianza nupcial. Acrecienta su amor. Fortalece su vínculo de paz. Para que junto con esta corona de hijos y familia que los rodea, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos nosotros y permanezca siempre. Amén. El novio puede besar a la novia. Pueden pasar también a saludar. Ramón. Bueno, por favor, saludar. Ya por mi hijo. Por orden de antigüedad. Por orden de antigüedad. Claro, yo soy el hermano menor. Sí, claro. Hoy después sigo yo. No, no. Claro. A ver, ¿y después quién? Después vamos a seguir con la familia. No, el Toño. No, tú. ¿Yo soy mayor que el Toño? Sí, pues no. Mayor que el Toño menor que Jordi. ¡No! ¡El Toño menor que Jordi! 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 ¡No! ¡El Toño menor que J
Ahora saluden, mamá. Te le toca, por favor. Muchas felicidades. Oye, muchas felicidades, novia. Sí, mira. Oiga, padre. Ya. Aníbal, mira el hueco que ahí está. No, ya pasada. Ya. Bueno, a refiso el documento. Ya, un besito. Ahí, un poquito más arriba. Eso. En una pared. Bueno, ven ahí o no. Ahí lo ven. ¿Sí? Ahí están ustedes. Completo, Ramón y yo. Aquí está la María, la Ani y los hijos de la Ani. Aquí están los palacios. El Jordi, los hijos y el Nano y los hijos. Chelo. 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 Acá. Está grabando. También, muy bien. Ya, muchas gracias. Daniel, sale de allá atrás. Oye, en el estadio no vamos a bajar. Sale, sale de ahí. Daniel, sale. Oye, voy a sacar en un macho. Digo, más atrás. Gloria al estadio. ¿Ya? ¿Ahora que toca? ¡Ya! Sí, ¡ya! ¡Vamos! ¡Ahora los señores! ¡Oye! ¡Ustedes están ahí! Hola. Salgan del lado. Hola.
Chucky, Chucky. Chucky, Chucky. Bien. Qué bien se portan. Bien. ¿Ves tú quién lloró? ¿Quién lloró? Nadie lloró. Y no hay nadie. ¿Se acabó? Uy, más conocido. Más conocido que el hilo negro. El hilo negro. Y ese va a venir. No, no, pero me gusta. Familia Baus, vamos. Ya, familia Baus, a la puerta. La dejé encima de ahí. Hasta luego, Joaquín. Se lo merece. Con la derecha. Chao. Ay, muérete, Sofía. Chao.
calamars i pops se posen amb una olla de pressió i es bullen 5 minuts i surt un suc vermell. Entens? I així no són durs. Després, com els atens... Ui, deixa'm, te poso un ull. Què va? Com m'han passat així, en l'olla, és una olla qualsevol, ho pot ser. I són blanditos. I llavors ja tens una salsa de tomate, hi ha julivert, però tot ben desfet, 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 i xup, 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 que te poses allà a coure. Ja. Se le pone tomate? Tomate, cebolla i ajo. Què? ¿Vas a hacer una sopa? No, para hacer calamar. Calamares. Los calamares. Sí. No te'n recordis. Hay que limpiarlos bien primero. Sí. Hay que limpiarlos bien. ¿Y cuánto rato tiene que hervir? Si ya tú lo verás, si están bien cocidos en la primera olla, poco. ¿Y el frito de cebolla y tomate se hace aparte? No, todo. Primero la cebolla para que quede doradito. Ya. Y como la salsa de tomate ya estaba, o tomate crudo, bueno, es igual. Toda la cuestión está en el color dorado. Ya. ¿Y después? Después se comen. Se hierve todo esto, ¿no? Sí, tapadito, pero despacito. Chup, 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 chup. Ya. ¿Es que es fácil? Sí. Es lo más fácil que hay. ¿Qué hay calamares por allá? No, no hay. ¿Pero llegan de dónde? Tú hace mucho tiempo que no haces, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Yo? Sí. Ay, ¿qué estás de papá? ¿Cuánto tiempo hace que no haces calamares? Mire, desde que nos regalaba tu padre, que le hacía por su santo, ¿ya? Una olla. Y oiga, se terminaban luego, ¿eh? No duraba mucho. No duraba mucho. Y ahora tengo unas latas que cuando uno hacía arroz también le echaba, pero es calamares en su tinta. Ya. Para darle color, ¿ya? Lo mejor es comprar los calamares en el mercado, ¿no? Ahora en ese tiempo, ¿no? No, en este tiempo no, pero se compran. Es mejor que comprarlos en el mercado frescos que no sacarlos de lata. Oye. ¿No es tiempo de los calamares ahora? No, es la primavera. ¿La primavera? En junio. Porque tú lo hacías con calamares en lata, ¿no? ¿Cuál es San Antonio? Junio. Junio. Sí, el 13. Entonces un mes o dos, un mes y medio antes. Ya. Un mes antes de San Antonio. Ya. Vamos a ver cómo queda. Oye, pareces un piñapo. Oye, Abby, yo quiero que tú me cuentes una anécdota que tenías, no sé si era del Quevedo. Un cuento. ¿Estás riendo? Un cuento del Quevedo. ¿De qué? Del Quevedo. ¿De Quevedo? Pero había uno, algo con una vela. A ver. Algo con una vela. ¿Una vela? Sí, de una vela, no sé, algo había de una vela. Ah. ¿Cómo es ese? Ya sé. Sí, que lo sabes. ¿Era verso o prosa? Prosa parece. O verso, no sé. No ¿era nomás verso? Es un poco largo. Cuéntalo, ¿cómo es? Ya tenemos tiempo. Porque yo no me acordaba de eso. Es un poco, sí, picaresco. Sí, picaresco. Era en Andalucía, que hicieron una fiesta por una cacería y una vez hubieron cobrado piezas de jabalíes, liebres, algún zorro y bueno, pasaron todo el día de casa, la gente mayor, los hombres y jóvenes. Las mujeres se quedaron en la casa a cocinar. Y a la,
al llegar la noche se reunieron todos en la casa, ¿entiendes? Y comentaban las incidencias del día, que si a mí me ha tocado eso, que si me pasó lo otro, que si lo tiré y lo erré, que, y, bueno. Y comieron. Prepararon la mesa bien preparada y comieron todos. Y había unas cuantas chiquillas, porque había juventud también, cargadas de buen tiempo. Y dice, vamos a entre ellas, le vamos a jugar una broma pesada a Quevedo. Dice, ¿y cómo? Dice, vosotros no digáis nada, déjenme hacer a mí. Y claro, cuando estaban explicando las incidencias de la jornada, y vino una hora que tuvieron que ir a dormir. Y se levantó uno y tomaba una palmatoria, otro una vela, otro tomaba una luz de estas que hay con aceite, de aceite. No había instalación de luz. No sé cómo lo llaman eso. Antiguamente había unos frasquitos que ponían una veta, que chupaba el aceite, lo prendían y así alumbraba más o menos. No mucho, pero servía de todo. Me distrae. ¿Qué más? Bueno, y resulta de que uno se acaba uno y me dice que la hora de dormir, y bueno, yo me voy a dormir, yo también. Y uno tomaba una palmatoria, otro ¿sabes qué es una palmatoria? Eso así que le ponen una vela, se toma con la oreja. Otro una linterna, otro un quinqué, y sí, tomando las luces para irse a acostar. Cuando llegó Quevedo, que fue a buscar la suya, encontró una linterna, tomó una linterna, le pasaron la linterna, que le habían puesto en vez de una vela, para una, se le habían puesto un nabo. En aquel tiempo, como que la electricidad era medio oscuro, no se dieron cuenta, porque el nabo era de la forma de una vela, con el pedénculo y todo, ¿eh? Y el Quevedo, al irlo a prender, tomó una brisna de paja en el fuego, la prendió y iba a prender la vela que viene la palmatoria, de la linterna. Y no querer prender, qué raro, y se dio cuenta que no era una vela lo que habían puesto allá, sino que era un nabo. Y él, rápido de pensamiento como era, dijo eso: nabo en mi poder, presumo vuestra ansiedad, mas no tengo facultad para nabos encender. Dice, la gran ocurrencia alabo, merece alabanza eterna la que puso la linterna en lugar de una vela, un nabo. La gente estaba ya esperando. Dice, el nabo, no hay que dudar, está muy bien colocado. La que lo puso está probado, que lo sabe manejar. Y si quiere esta probar nabos de mejor paterna y tiene la mano tierna, venga a usar de un primor, pues yo tengo uno mucho mejor que el que puso la linterna. Allá hay unos nabos así, naps. No hay esos nabos grandes. El cuento de la vela. El cuento de la vela. Pero con una vez no se aprende. Era medio pícaro el Quevedo, ¿eh? ¿Eh? Era medio pícaro. ¡Uy!
tenía muchos. Tenía también tenía de serios. ¿Sí? También tenía de serios. Una vez fueron a pasear por las afueras de Madrid y en un recodo encontraron una calavera llena de tierra y en medio de la calavera había una flor. En el ojo, ¿sabes que se pone tierra en el ojo? Calavera, en medio dentro de la calavera llena de tierra había una florcita y dijo, improvisó esto, dice, pobre flor, que mal naciste y qué fatal fue tu suerte, que al primer paso que diste te hallaste con la muerte. El cortarte es cosa triste, el dejarte es cosa fuerte, mas dejarte con la vida es dejarte con la muerte. ¿Eh? Y dijo, yo no te he puesto aquí, aquí te quedas. Pero Lavi tiene buena memoria, ¿eh? Y tú también, ¿no? Acordarse de todo eso. Y tú también tienes buena memoria, ¿no? Yo no. ¿Cómo que no? ¿Y esas poesías que te acordaba? Ah, pero es añeja. ¿Cuál es esa poesía? ¿Cómo es? A ver. Del colegio. En una cañada umbría, ya te la repetiré. A ver. Que nos saquen la foto la poesía. No, no va a salir. En una cañada umbría que macho arroyo bañaba, lindo rosal ostentaba del capullo el esplendor. Y al lado de aquella rosa tan arrogante y altiva, una humilde siempre viva mostraba también su flor. Al mirarse en el espejo de las aguas, el capullo sintió renacer su orgullo y su torpe vanidad, e irguiendo su hermosa frente de los campos maravilla, a la flor pobre y sencilla apostrofó sin piedad. ¿Cómo has osado, la dijo, con presunción altanera, nacer donde yo naciera y estar tan cerca de mí? ¿No conoces, desdichada, que al lado de mi grandeza, tu mezquindad, tu pobreza, más y más contrasta así? Después si acaso has concebido el proyecto de eclipsarme y soñando en rebajarme mi rival pretende ser. Marcha pues, marcha a ocultarte entre el lentisco y la zarza donde el sol su luz no esparza con tanta diafanidad, porque aquí en contraste de rudo mi brillo no se amortigua, al contrario, más exigua resalta tu mezquindad. Bueno, no, se callaron ella y la rosa, la siempre viva. No fui yo, mimada rosa, no fui yo como supones, que con esas pretensiones a tu inmediación nací, que fue el hacedor supremo del mundo, señor y rey, que por una sabia ley me colocó junto a ti, porque así, al crear la providencia, bueno, quiso todo compensar. Eres bella, no lo niego. Bueno, en ese momento quedaron las dos calladas. Y en ese momento una ráfaga de viento a la rosa deshojó. En tanto que con firmeza vivió la siempre viva, de la arrogancia altiva, así la humildad triunfó. Es bonica aquesta, ¿eh? Sí. Molt maca. Però me'n recordo que una vez me la grabaron en tu casa. A ver si a Neruda la encuentras ningún verso así. A ver si le encuentras alguno que se asemeje. ¿Qué diu? ¿Qué diu? Que el Neruda dice que no tiene como esto. Neruda. ¿De Neruda? Ah, sí. No. Neruda, son raros los versos de Neruda. Ni coinciden, no sé. Oye, por favor, díganme lo que haces. Oye, ¿qué haces? Es bonita, ¿eh? Sí. ¿Y qué es la vida? ¿La sabes esa? No. Cortita. ¿Qué es la vida?
un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, un engaño, que todo el bien es... No, ya he pasado mal. A ver. Dígale tú, si tú saps més bé que jo. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, un engaño, una ficción, que todo bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Este es de Calderón de la Barca. Es bonito ese también. No, que una vez Quevedo se paseaba por las calles de Sevilla y pasando por la calle de las Sierpes, que es una, y nosotros pasamos por la calle de Sierpes. Es así. Una calle tortuosa y no es muy angosta, ¿no? Allá había un... pasaba y salió una muchacha al balcón, florido, y había dos muchachas, y una dice al otro, mira, ya viene Quevedo, se cama la pica, dice, ya está. Y se pasaba Quevedo y dice, Quevedo, Quevedo tan tarantán. Y él se la miró y como si nada, siguió andando. Y el otro viento que no se detenía dice, Quevedo tan tarantán. Y dice, mira, desde que Dios crió a Adán y Eva comió de la fruta, te he visto de prostituta en la calle en San Juan. Y ahora quería de un capitán. Tan tarantán, tan tarantán. Tan tarantán, tan tarantán. Chiló el año 10. Fíjate. 1910. Amb la tía Teresa y la primi, la una hija. Varen venir, varen passar per l'estreig i varen passar, si és gratis. I diu, potser se voldria el teu germà. Li va dir, diu, sí, sí, la senyora, ell i la nena, tots tres, cap aquí. I varen venir aquí, clar, i ells eren gent rica. I el tio, van estar tots allà, la primi, la tia i aquest. La primi era la primi era la esposa, ¿no? La esposa de Moretó. Allá. Y el tío repartía pa, pero la tía Teresa feia de minyona amb la nena aquí a casa de Can Figueres. Y un día buscaban casa, el tío iba anar y diu, ay Teresa, senyora Teresa, ja he trobat casa. Senyora Benita, la Benita Figueres, ja he trobat casa. Diu, ah, sí? Sí, diu, sap com és? Diu, se llama Conventillo. I ell se pensava que un conventillo era un convent petit. I el que és un conventillo, diu... Sí. Ja. Una vez... Quevedo se estaba paseando por una calle de Madrid y bueno, se ve que me toma el ya se me va. Esto requiere recordarlos. Yo hace tiempo que no recuerdo y se me van. ¿No es ese? ¿Qué puede ser que no sea? Ah, sí. Esas que del balcón le dijeron, ¿qué puede ser que no sea? El borrico sí, que lo lea. El borrico que lo lea, tío. Estaba pasado por una calle de Madrid y vio en una ventana, vio dos chiquillas que estaban conversando y querían molestar a Quevedo. Y al pasar Quevedo, una de ellas le dice,
Quevedo, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser que no sea? Quevedo. El gorrito. Así. ¿Quién puede ser que no sea? No, así no es así la cosa, no es así. Vio en una ventana que había dos chiquillas y una enseñó a la otra un rótulo que decía: ¿quién puede ser que no sea? ¿Eh? ¿Quién puede ser que no sea? Y Quevedo lo miró y le dijeron: ¿quién puede ser que no sea? Y él: ¿quién puede ser que no sea? No le veo el punto de ir. ¡El borrijo que lo lea! Él se vuelve y dice: la mujer que sale en ventana y habla así tan disoluta no puede ser más que una puta negra y fea. ¿Quién puede ser que no sea? Es bonito ese también. ¿Eh? Que es bonito ese. Negra y fea. ¿Quién puede ser que no sea? Una campesina que tenía relaciones con Quevedo, una campesina. Y esta campesina una vez se fue a la población de compras, en el día del mercado, fue de compras a una población, en un establecimiento. Y fueron con su marido, iban en el carro con su marido. Llevaban unos chanchos para vender y el marido parecía que se encontró mal, indispuesto, tenía el dolor de guata. Resulta de que en el camino Quevedo encontró a esta señora y se pusieron de acuerdo de que a las 3 de la tarde él iría a la casa de ella, en las afueras de la población, porque contaba que su marido se quedaría, como todos los jueves, que es en mercado, se quedaría después del mercado a jugar a la brisca, a jugar a cartas, ¿comprendes? Contaba que pasaría y que más tarde se iría a la casa. Y lo citó para las 3 de la tarde. Y él contento como unas pascuas. Pensaba ir a la cita. Pero resulta que el campesino se encontró mal de la guata. Tenía mal de guata y vómito y fue a encontrar a su señora. Fue a encontrarla en el establecimiento que iban de costumbre a comprar. Allá le encontró y dice: ¿tú por aquí? Dice: sí, no me encuentro bien, tengo que buscar porque nos vayamos para la casa. ¿Cómo? No, hombre, ya te pasará. Dice: te vas a almorzar, tomas un buen café y te vas con los amigos a jugar. Dice: no me siento bien, no me siento bien. Vamos, compra y paga y nos vamos. Así que no tengo que decir: no, si no vengo, ¿para qué nos vamos? Bien, ya estaba decidido, ¿eh? Ella dice: bueno, entonces vamos. Pagó la cuenta y se fueron. Y en el camino, ella: ¿cómo te arreglarás? ¿Cómo te arreglarás para avisar a Quevedo de que no venga? Y se le ocurrió una cosa. Allá se acostumbraba la gente de campo para cuando guardaban papas, para que no se polillaran, le ponían malvas, hojas de malva, encima. Pues dice que esto lo privaba de que se apolillaran. Y en el camino, dice, ella recordó que en un recodo había malvas. Y al pasar allá, dice: para un momento el carro. ¿Para qué quieres? Tengo que bajar. Ya bueno, ya apúrate. Y se fue a buscar un manojo de malvas. Va con las malvas al carro y le digo: ¿para qué quieres eso? Dice: para las papas. Ya sube y vamos. Bueno, se fueron. Ella, distraídamente, por el camino, iba dejando una hoja de malva al suelo.
al cabo de 15 o 20 pasos, otra hoja de malva. Al cabo de 20 pasos más, otra hoja de malva. Y otra hoja de malva. Y sembró dos hojas de malva. A la hora fijada, Quevedo se fue a la cita, por el mismo camino. Y vio una hoja de malva y no hizo caso. Y al cabo de pocos pasos encontró otra de malva. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Otra, y aquí otra, y mira otra, y ella otra. Dice, mal vas, Quevedo para atrás. mal vas, Quevedo para atrás. Así que se devolvió Quevedo. Fui inteligente. En la mesa del rey. Ah, este es el rey. Este. ¿Cómo era? Este una vez, era el rey, con Quevedo estaban contrapuntados. Era bueno la risa, así que lo ponía en ridículo, sí, así que podía Quevedo el rey. Y el rey estaba enojado con Quevedo. Y un día dice al ujier, le dice, mira, vaya de casa el rey y trae cajas en la mesa. Dice, pero, majestad, ¿cómo voy a hacer una cosa así? ¿Y con qué autoridad? Con la mía. ¿Y cómo lo acredito? Toma, le pone por escrito, autorizo fulano de tal que se cague a la mesa de Quevedo. Y él se fue para allá. Y llega ya, dice, mire, vengo de orden de su majestad a cagarme a la mesa. Digo, ¿cómo te atreves una cosa? Pues mire, aquí tengo la orden. Y le muestro el papel. Dice, bueno, es cierto, él lo ha escrito, él sabe por qué. Pero, mire, tú caga, ya que el rey lo mandó, pero si tú te meas, te pego un tiro. Caga, puesto que el rey lo mandó, pero si tú te meas, te pego un tiro. Y aquella de el niño es de lana. Sí. En el Prado, en Madrid, en el parque. La Castellana. De la Castellana, en Madrid. Estaba Quevedo paseándose y vio un niño de 10 o 12 años dormido encima de un banco de piedra. Y dice, o el niño es de bronce o la piedra es de lana. Y detrás suyo, otro le responde, ni que bronce ni que lana, ¿qué más bronce que no tener años 11? ¿Y qué más lana que no pensar en mañana? Y ya se conocieron Lope de Vega con Quevedo. Uno pensó esto y lo dijo, y el otro le responde al otro. Lope de Vega, eran de la misma edad, de la misma época. Humberto va a ir. ¿Eh? Humberto va a ir a esperarme. Humberto. Ah, ¿con qué? ¿Con el chip? Sí. Ah. Voy a darle muchos saludos, por favor. Bueno. De esa vieja cuca vieja. Quevedo tenía muchos. Bueno. Espérate, ya te irás. Yo tengo que ir a buscar una cosa. Ah, fuera de... Por ahí, sí. ¿Pero fuera de Santiago? No, no.
Allá al centro. Voy y vuelvo. ¿No tornarás pas? Sí, yo creo que sí. Que sí, que se faci memòria per algun altre que sàpiga, eh? Mientras tanto. Bueno. Deixa la cadira aquí. ¿No va adentro? No, aquí. ¿Ahí? ¿La dejo ahí? Aquí, si viene alguien, podrá sentarse. ¿Sí? Ya, chao. Ya, chao. Chao, chao. Ya, gracias, chao. Gracias.